tienen todo el apoyo, todo el respaldo de este general director. ¿Cómo no demuestro? A nadie voy a dar de baja por procedimiento judicial. Gracias. He querido compartir este video, que es un video muy corto, y después vamos a tener también a quienes lo hicieron, hablando con una rueda de prensa que dieron en Chile. Se trata de un video donde Amnistía Internacional en Chile denunciaba los abusos y los excesos de la fuerza pública de ese país en perjuicio de personas que salieron a las calles a protestar en medio de un conflicto social relevante que vivió Chile en los últimos 2 años. Tenemos imágenes duras desde Chile. Pensar, según los números, algunos dicen que hasta 400 personas pudieron haber perdido uno de sus ojos porque fueron agredidos directamente a los ojos por personeros de la fuerza pública. También que se verificó, según la denuncia de Amnistía Internacional, que mujeres sufrieron violencia sexual como una forma de intimidación mientras protestaban pacíficamente en las calles chilenas. Involucrados y señalados por Amnistía Internacional, directamente los carabineros. Nos ha extrañado muchísimo que República Dominicana haya escogido a este cuerpo para que sea asesor en materia de reforma policial en este país. Uno se pregunta, no vieron, no saben quiénes son. Si no saben es gravísimo, pero si lo saben todavía es más. De todas formas es grave que República Dominicana se haya escogido a uno de los cuerpos más represivos, cuestionados a nivel internacional como esos, y que acaban de pasar los hechos hace poco. De hecho, para mí es como un modo, un signo de desesperanza en la reforma policial de República Dominicana. Hemos tenido muchas esperanzas en los anuncios que se han hecho desde el gobierno diciendo que trabaja de forma seria para respetar los derechos de las personas, para que no ocurra nunca más lo que pasó en el camino de Villa Altagracia con los pastores que fueron asesinados a mansalva. Fue ese pique del presidente ese día lo que dio origen a que se tomara la medida rápida de conformar una comisión de reforma de la Policía Nacional de República Dominicana. Pero es muy desesperanzador, de verdad, que se haya escogido a ese cuerpo para decirnos a nosotros que les va a asesorar. Porque ¿en qué les podría asesorar? Si me dijeran que fuera en educación, que van a buscar a las autoridades de educación de Chile, que en eso son modelos, pues no diría que bien. Pero a estas personas, el presidente de la República recibió una representación de los carabineros y esto se difundía en las redes, como el que está diciendo, estoy recibiendo una personalidad. Para conocer un poquito más, no necesariamente de este momento ni del acuerdo de República Dominicana, porque no es lo que nos interesa, sino de saber quiénes son para los chilenos, los carabineros, qué fue lo que pasó, qué es lo que en la calle la gente sabe y lo que generalmente se domina, he pedido y ha aceptado conversar con nosotros esta mañana, esta conversación, a Orlando Barría. Orlando es un fotorreportero que ha radicado aquí en República Dominicana durante mucho tiempo, trabaja para una agencia de prensa internacional, pero además ha tenido mucha cobertura, mucha experiencia en cobertura de temas, por ejemplo, vinculados a Haití. Pero lo hemos invitado de forma especial a Orlando para que hablemos como chileno que es. Así que, Orlando, muchísimas gracias. Qué bueno que hayas aceptado esta conversación. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Todo bien. Gracias. Orlando, cuéntanos, tú que, bueno, desde en tu vida, que tú recuerdes, el último recuerdo hasta ahora que tienes de los carabineros, ¿qué tú nos dirías? ¿Cómo lo describes? Pues una mala imagen. Yo estuve, no sé, durante el estallido social, por ejemplo, estuve hace 2 años cuando comenzaron las protestas grandes en Chile, me tocó dar cobertura allá. Y de hecho recibí 2 disparos de carabineros. ¿Ah, sí? De estas balas de goma, que son unas bolas grandes cubiertas de goma. Supone que tiene que estar disparada a cierta distancia, carabineros las usan imprudentemente a una distancia mucho menor que la recomendada por los fabricantes, entonces por eso se produjo tantos daños en la vista de las personas, ¿no? Porque por el mal uso que hizo carabineros o el uso intencional tal vez, ¿no? Se les ha cuestionado eso. Y yo recibí, pues, al segundo día que llegué a Chile, un disparo en el hombro, que fui atendido por personal médico. ¿Cuándo fue eso, Orlando?
¿Cuándo ocurrió eso? ¿Al segundo día de este último viaje por las protestas? Sí, ¿cuándo fue el estallido social? El estallido comenzó el 18 de octubre del año 19, hace 2 años. Y yo llegué como a las 2 semanas a dar cobertura, a dar apoyo a los compañeros que trabajan allá. Entonces, mi segundo día en Chile recibió un disparo en el hombro y como al cuarto o quinto día otro disparo en el pecho. Y bastante dolorosa, o sea, las balas duelen muchísimo, están cubiertas de goma, no penetran, pero te golpean durísimo. Entonces, claro, cuando llega al ojo o a otra parte del cuerpo, hace el daño que ya conocemos. Orlando, esto no es un hecho esporádico, no fue una situación puntual. Tú dices, arrastran una muy mala fama en Chile. De Orlando, cierto, tenemos alguna dificultad, no sé, la gente está reportándolo y aquí también me lo reportan. Orlando, quédate ahí, vamos a verificar qué pasa, hacemos una pausa brevísima porque sí que queremos tener a Orlando de forma clara. Si no puede ser a través de esta plataforma, pues utilizamos otra. La gente, estamos adaptados en pandemia a que este es el modo de entrevistar a las personas y esto está ocurriendo en todos los medios de comunicación del mundo, así que hacemos el cambio y regresamos de una vez.